Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Buenas Rick. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos al día martes, segunda clase de la sección número 3. Aquí estamos todavía, ahí estamos, ya son las 8 y 10, esperemos que todos empiecen a conectar, ahí estamos, vamos haciendo una esperita, entramos un poquito antes, vamos a ver si se siguen incorporando, vamos a dar inicio ya a la clase de hoy en honor a los puntuales, en honor al tiempo y al contenido que tenemos que desarrollar también, ¿verdad? Bienvenidos, gracias por estar acá como siempre, puntuales, enérgicos, esperamos que tengamos un poquito de pila todavía, ¿verdad? Un poquito de pila, mire, me encantan los fondos de Angélica, ¿verdad? Toda la vida tiene fondos bien chivos, este está chivísimo porque se ve súper chivo el árbol, me llega, se ve súper chivo. Bien, vamos a comenzar hasta está a la época, Angélica, ya. Miren qué bonito, me gusta. Bien, vamos a dar inicio. Gracias. Hemos quedado pues todavía con dos láminas pendientes de la parte. Ay, espérenme, hay que saber qué apreté. Ahí están, ya están entrando. Acá les voy a presentar pantalla. Nos habíamos quedado en, quiero ver, acá estábamos. Ay, espérenme, ya no puedo pasar la lámina. Por aquí habíamos empezado a ver el tema de cómo enviar los correos masivos y nos habíamos quedado en el numeral 5, acá, en optimizar y mejorar las campañas, ¿verdad? Acá se tiene que tomar en cuenta la tasa de entrega, la tasa de rebote, la tasa de apertura, la tasa de clics y las quejas de spam. Estos normalmente son indicadores que le pueden permitir a ustedes medir en qué situación estamos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de optimizar. Una vez que hayamos escrito, digamos, y enviado los correos masivos, deberemos nosotros analizar las métricas para poder optimizar continuamente las campañas. Estas métricas ya deberían de estar integradas, digamos, en la herramienta de email marketing. Por ejemplo, los análisis más importantes para realizar esto incluyen estas tasas que vemos acá en pantalla. Entonces, cuando hablamos de la tasa de entrega, esto, por ejemplo, rastrea la cantidad de correos electrónicos que sí fueron entregados. Si algunos correos electrónicos no se entregan, es posible que se estén enviando a direcciones que no existen. Se considera que el 95% o más de una tasa de entrega alta es una tasa, más bien dicho, de entrega alta si hacemos el 95%. Si el número es menor, hay que limpiar la lista de suscriptores y eliminar las direcciones que no son válidas. Por eso es que hablábamos ayer de la importancia de tener como una data bien segmentada en donde podamos pues básicamente estar seguros, ¿verdad? Que estos correos se van a entregar a correos que realmente existen, o sea, que realmente van a ser recibidos por alguien. Normalmente a veces pasa también de que inmediato, ¿verdad? A veces nos cae que el correo no existe, que el correo, y le salen todas las direcciones de los correos que no existen. Pero el problema aquí es cuando pagamos porque nos hagan estos envíos, como lo que hablábamos ayer de muchas empresas que hacen este, digamos, servicio, no podemos tener ese control porque lo tienen en la empresa donde nos van a hacer el servicio. Entonces, ahí es donde se complica un poco tener como esa data real, ¿verdad? De cuáles son los correos que sí existen y que sí están, digamos, siendo recibidos, que es lo que, por supuesto, cuando nos ponemos a hacer los mail marketing o estos envíos masivos es porque queremos que dé resultado. Pero cuando hemos pagado para que nos hagan el envío, no tenemos control sobre eso. Pero ahora, bueno, antes, se hacían, cuando contratábamos ese servicio, se supone que la empresa a la que usted le contrata le tiene que dar un reporte porcentual de estas tasas. Entonces ahí es donde ya uno dice, bueno, la empresa me va a mandar cuántos sí fueron entregados, cuántos se rebotaron, cuántos no los abrieron. Se supone que uno está contratando la data para que le manden esa información, ¿verdad?
Entonces ahí es donde, digamos, ya podemos ver si ha sido efectiva o no. La tasa de rebote, opuesto a la tasa de entrega, esta métrica muestra cuántos correos electrónicos nos entregaron. Si la tasa de rebote es alta, corremos el riesgo de destruir la reputación, digamos, de nuestro remitente, lo que puede activar el filtrado y el bloqueo de nuestras IP, o vaya, digámoslo en palabras más sencillas, catalogarnos como spam. Para evitar esto, hay que asegurarnos de revisar regularmente nuestra lista de correos electrónicos para mantener baja esta tasa de rebote y aumentar la tasa de apertura y evitar ser enviados a la carpeta de spam. Nadie quiere decir spam porque es raro que alguien revise el spam. Y ahí está la tasa de apertura. Aquí, pues, muestra el porcentaje, digamos, de suscriptores que sí abrieron el correo electrónico, que es lo que todos queremos, lo que nos permite comprender si las personas están realmente interesadas en nuestro mensaje. Si nuestra tasa de apertura es baja, consideremos cómo podemos mejorar el asunto, porque esto parte de las palabras clave que pongamos en el asunto. Si en el asunto, no ponemos algo llamativo, algo que llame a la acción para abrirlo, está bien difícil, ni aunque no nos vayamos a spam, aunque estemos en las bandejas principales, si no ponemos un asunto que sea considerado, digamos, relevante para nuestros usuarios, no lo van a abrir. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esas palabras claves que voy a poner para generar realmente el interés de mi cliente, ¿verdad? Considerar bien qué asunto voy a poner, qué contenido le voy a poner a mi correo electrónico y así nos vamos a dirigir mejor a nuestra audiencia, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de las tasas de clics, esto revela cuántas personas hacen clic en los enlaces dentro de mis correos electrónicos. También es una forma útil de comprender qué links generan la mayor, digamos, cantidad de clics. Si la tasa de clics es baja, es probable que necesitemos una estrategia de orientación más estratégica, valga la redundancia, y mejorar o mejores llamados de acción, ¿verdad? Que son los call to action que decíamos. Ahora, ¿qué pasa si sí genero un buen asunto, pero ya adentro no pongo ese llamado de acción que quiero? Van a abrir el correo, en la tasa de apertura voy a salir bien, pero si no entran al enlace que les agregué al correo, en la tasa de clics voy a salir mal. ¿Y qué significa eso? Que cuando hablemos de conversión, numéricamente hablando en dólares, no va a haber un número muy relevante, porque sí abrió, pero no entró al link. Y lo que a mí me interesaba era que entrara al link. ¿Por qué? Porque en el link entra al web, y si entra al sitio web, genera tráfico. Y si genera tráfico y recorre la tienda, puede haber una posible compra, porque entonces ya estoy haciendo que entre a la tienda y que haga recorrido, y que si ya está bien puesto el producto y bien puesto el contenido y el carrito está ahí, puede hacer que compre, ¿ya? Entonces, pero lo importante es eso, no solo que abra el correo, sino que realmente entre al enlace que le estoy dando. De ahí están las quejas de spam. Aquí muestra si los correos electrónicos se marcan justamente en este espacio de spam. Para evitar esto, hay que asegurarnos de tener una lista válida de suscriptores que hayan optado por recibir nuestro contenido. También debemos mantener altas tasas de apertura y bajas tasas de rebote para mantener una sólida reputación de remitente y evitar este filtro de spam. Nadie quiere estar ahí, definitivamente. No es un buen comienzo estar en el spam. Con base en estos números, entonces ya vamos a poder averiguar qué es lo que está funcionando, qué debemos mejorar en las campañas de los correos electrónicos. Luego podemos utilizar este análisis para refinar las estrategias de email marketing, atraer suscriptores y aumentar la tasa de conversión, que es lo que al final queremos. Y todo lo que queremos es que eso se convierta en dólares, ¿verdad? Entonces, ese sería como nuestro quinto elemento, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las buenas prácticas del email marketing? Con esta cerramos este contenido. Aquí se las pongo en pantalla.
Ahí ya cambió. Miren, a medida que optimicemos y mejoremos las campañas de mailing, hay algunas estrategias clave, ¿verdad?, que podemos implementar para impulsar este compromiso y generar conversiones. Siguiendo estas reglas, por ejemplo, podemos seguir las reglas de ética de email marketing. Siempre, siempre establece, hay que establecer como objetivo que las personas justamente aprecien y disfruten activamente nuestros correos electrónicos. O sea, esto significa tratar a nuestros suscriptores con amabilidad y respeto, no importa que sea por medio de correo. Solo enviemos mensajes a las personas que de verdad hayan demostrado interés en nuestra empresa, suscribiéndose a nuestros correos, ¿verdad?, electrónicos. También asegurémonos de cumplir sus promesas a nuestros usuarios, escribir un asunto que no sea engañoso, enviemos correos electrónicos con más frecuencia de lo que decimos, y hay que facilitar a las personas la cancelación también de estas suscripciones, ¿verdad? Miren, pasa que nosotros somos tan susceptibles como seres humanos y estamos ya tan, digamos, educados en el tema de la tecnología, que hoy nosotros ya reconocemos cuando los correos son muy invasivos de parte de una empresa o cuando de verdad están dando un seguimiento como normalito al cliente. Llegamos a un nivel que nosotros ya entendemos hasta lo que nos quieren decir y el tono en el que lo queremos decir y apenas y lo estamos leyendo. Es decir, a veces leemos un correo y de repente sabemos que nos están vendiendo algo porque han sido muy invasivos. O, por ejemplo, leemos un chat que no nos gusta como nos escribe y decimos qué mal servicio me están dando porque me estoy imaginando a la persona que me está hablando feo, que me está hablando mal, que me está atendiendo por obligación, que no lo está haciendo con amor ni nada. Bueno, hemos aprendido, somos tan así que a veces decimos, ve, ¿y esta por qué me habla así? Y está escribiéndome en el chat, usted ni le ha visto la cara, ni le ha oído el tono, pero la forma en la que le escribió le hace pensar y le hace, y no, a veces no nos equivocamos, y nos hace entender que nos están atendiendo de mala gana, ¿verdad? Entonces uno se imagina a estas personas, y esto va para los correos, para los chats y para las redes sociales, las escritas, sin vernos y sin oírnos, sabemos cuando nos están atendiendo de mala gana, lo sabemos. Cuando a veces hay clientes, hay vendedores que le contestan, ¿me va a comprar o no me va a comprar? Y usted se queda como, estoy preguntando el precio, ¿verdad? Entonces, y uno dice, imagínese si se lo dicen presencial eso. O sea, si así le ofende, ya no digamos presencial, ni le ha terminado de decir cuando le revira un mameyazo ahí uno en la cara, o sea, y es como, o por ejemplo, si le escriben en mayúscula, este me está gritando, dice, y usted ni ha visto, pero es que es verdad, pero es porque no hay técnicas, ahí estamos hablando ya de que no hay técnicas de parte de la persona encargada de contestar en los chats, en los correos, e incluso en las redes sociales. Imagínense lograr que alguien le conteste un mail. Tanto que cuesta que los abran. Pero digamos que lo abrimos. Y usted le pone una consulta y le devuelve el mailing. O sea, una devolución significa que se puede convertir en una venta. Y que le devuelvan con una escritura en mayúsculas. Y usted se queda, Dios mío, me está gritando esta señora o este señor. O sea, hasta se imaginan, entre más grande es la letra, mujer, dice. Gritona, una gritona, dice. Gloria, veamos qué nos dice. Gloria. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Sí, quiero compartirles algo que a mí me funciona en cuanto a las reglas de etiqueta. Fíjese que a mí me funciona mucho cuando digo gracias y por favor, aunque esté pidiendo algo, por decir, no sé, algo que la gente le podría costar decirlo, como el salario, que a quién se lo van a decir, a mí me lo dicen, pero yo, mire, por favor, ¿verdad? No mire, sino que por favor y gracias. Creo que como usted acaba de decir, es bien importante, aún por escrito, dar las gracias. Y cómo se pide, por favor. Entonces, a mí eso me ha funcionado definitivamente. Me dicen unas personas, ¿y cómo es que te dan esas cosas? No sé, simple y sencillamente, pero quizás como usted acaba de decir, eso es bien importante.
la forma en que se, cómo lo hace, ¿verdad? Si no va a llegar, mire y tal cosa, pero por favor, o mire, gracias, o no sé eso, ¿verdad? Sí, eso es importante, los modales, la educación, que no está peleada con nadie, ¿verdad? Y fíjense de que, imagínense el tema de presenciales, como, y dar datos, como dice Gloria, que a veces nadie quiere dar, cuando alguien se los dan es por la forma en la que los pedimos, o sea, y eso es bien fundamental. Quiero ver, Claudia quería agregar algo y después voy con Henry. Hola, buenas noches. Sí, fíjese que realmente en la forma como nos dirigimos al cliente, sí se puede percibir que nos están tratando o muy bien o así de plano bien mal. Incluso yo lo que hago es, aparte de lo que dice la compañera ahí, de agradecer cuando nos dan algún dato. Perdón, Gloria. Aparte de agradecer, también yo lo que suelo hacer es, si estoy redactando más que todo en el WhatsApp, es que yo me comunico con mis clientes, escribo y reviso lo que he redactado y a veces cambio, sustituyo palabras porque siento, primero me coloco en el lugar del cliente porque me gustaría que a mí me trataran bien y que fuesen amables conmigo. Entonces de esa misma forma empezamos y nos dirigimos a las demás personas. Entonces, pero sí, yo suelo revisar lo que he escrito y de esa manera pues colocarle uno que otro, una que otra palabra que hacen sentir más amena la plática, por decir así, aunque nos pidan nada más el precio. Entonces yo trato como de ponerle algo más ahí para que no diga, híjole, de un solo me tiró el precio, ¿verdad? No, tampoco, porque se siente grosero. O sea, si yo voy y le pregunto a alguien, buenas tardes, disculpe, ¿qué precio tiene este producto? Entonces, esperaría yo que me saludaran y que verdad, entablaran ahí un poquito y que ya luego, si es posible, enviar alguna característica de la mercadería y de último que me mandaran el precio, ¿verdad? Entonces, pero a veces solo dice el precio, por favor, o solo el precio. Muchas publicaciones que vemos de mercadería que se ve en Facebook más que todo, solo coloca mucha gente información o precio. Se escucha así como que bien cortante y híjole, ¿verdad? Entonces sí tenemos que ser como que más empáticos en la forma como nos dirigimos al cliente para poder que se continúe y se llegue a lograr esa venta. Solamente. Correcto. Gracias, Claudia, por su aporte. Vamos a ver qué nos dice Henry. Muy buenas noches a todos. Solo es un pequeño aporte. No es muy, muy enfocado al tema del email marketing, porque en realidad no es algo que maneje al 100%, o al menos no lo trabajo. La verdad, no lo trabajo. Pero sí tengo unos negocios que administro sus redes sociales en Estados Unidos. Y que, por cierto, ese fue el enfoque por el cual yo ingresé acá, para seguir aprendiendo, porque esto nunca se deja de aprender. Ahora, lo que voy, mi trabajo en uno de los negocios que tengo es generar, tienen 3 tiendas en Estados Unidos, para ser específico, en Arlington, tienen otras en Memphis y así, en Texas, más que todo. Ellos hacen una serie de trabajos en tema de vinil, en tema de estampado, bueno, tienen varios productos de los cuales ofrecen, pero me contrataron porque tenían descuidadas sus redes sociales y entonces lo que ellos querían era generar tráfico para las tiendas. O sea, yo les hacía la publicidad, paga, y ellos invitando al cliente que llegara a las tiendas y demás. La página web se la recomendé, se las ofrecí, pero tenían un cuñado que las puede hacer y que se las iba a hacer más económica, bueno. Pero nunca la lograron concretar, ¿no? Porque sería mucho mejor con la página web, pero lo hago con mensajes de texto en Facebook Messenger o en Instagram, por el momento, mientras no tenemos la página web, para generar un tráfico a un formulario o algo adicional. Pero lo que quiero comentar es de que yo no era la persona que contestaba los mensajes. Yo solo soy la persona que administro el tema de redes, pero no contesto mensajes. Los comentarios, dependiendo del tipo de comentario. Pero tenía un detalle con la persona que contestaba los mensajes. De pronto decía dirección y mandaba una foto de una tarjeta
que ellos se entregaban, y la foto algo cruzada, como que la tomó un niño de 5 años la fotografía, y ahí se moría la venta. Y ya de ahí no pasa, de ahí, de repente un día yo hice el comentario, el detalle es que la persona que hacía esto es el segundo al mando, entonces había un pequeño detalle de interés y el que llevaba las redes antes, entonces como que él se supone que conoce. Ahora, le dije, déjame contestar unos 3 mensajes y te muestro cuál es la diferencia. Y obviamente con toda la amabilidad, todo que se pudiese, se lograron concretar esas ventas, que yo logré contestar. Y le digo, la diferencia es entre que tú mandas, hey, ¿me podrían facilitar la dirección donde está ubicado? Y tú les mandas un enlace de Google a que tú le digas, muy buenas tardes, un placer poderle atender. En este momento te envío una fotografía con nuestra dirección. Podría ser, pero lo recomendable sería enviarle la dirección. No te cuesta. Hay unas plantillas, la puedes hacer. Lo estamos implementando y está funcionando mucho mejor que el hecho de mandar esa foto cruzada con el tema de la dirección. Creo que la empatía, la gente hoy en día anda buscando eso, empatía, que me quieran atender, porque los clientes son valiosos, pero las personas ahora se creen, si no me atienden bien acá, puedo ir a otro lugar, y eso así es, y así va a ser siempre. Exacto. Solo era un pequeño comentario. Gracias, Henry, muy buen aporte, y es que así es, fíjense que las éticas, realmente las reglas de etiqueta, se tienen que llevar a cabo no solo en el mail marketing, sino también en la atención directa, en la atención por teléfono, en la atención por chat, en la atención en las redes sociales, precisamente por lo que dice Henry. O sea, hoy tenemos tanta competencia que una palabra puede hacer la diferencia para que el cliente decida quedarse o irse. Imagínense, o sea, no es que Henry no iba a dar la dirección, sino que iba a ser una apertura diferente porque empieza saludando, ¿verdad? Si el cliente no saluda, hasta para eso se le educa. Entonces, el cliente no saluda, nosotros sí saludamos, si nosotros somos los expertos, ¿verdad? Entonces, cuando la persona se da cuenta que está con una persona educada, hasta se apenan y siguen la conversación de manera educada. Entonces, eso puede permitir que la conversación se alargue un poquitito más. Y lo que se trata no es solo de mandar la dirección y ojalá en el nombre de Dios venga, ¿verdad? No, sino también de entablar esa parte de forjar la relación con el cliente, hacer un CRM con el cliente. Entonces, el tema es que muchas empresas solo justo tienen a alguien ahí que conteste. Y es que eso es lo que pasa con el tema de las redes sociales, que creemos que solo es abrir la página, poner un post y ya. No, o sea, esto se trata de estar ahí, o sea, pendiente, o sea, el nombre Community Manager no se inventó solo por inventarse, o sea, realmente debe de haber una persona encargada de hacer esto, porque si no pasa que las tenemos descuidadas o no salimos con las cosas y por eso contestamos como lo más rápido que podemos y es mandar una foto chueca, como dice Henry. Imagínense la diferencia de decir buenas tardes, claro que sí, será un gusto atenderte, y al mandar la dirección hasta con la ubicación, porque ese es un llamado de acción. Si usted manda la ubicación para que la abran con Google Maps o con el Waze, el cliente hasta la abre. Aunque no vaya a ir en ese momento, usted manda la ubicación y la abre. Y cuando ya ven, a veces dicen, ve si está cerca. Y entonces eso llama a la acción, ¿verdad? O hasta cuando ve una calle conocida, ya le genera confianza de que no se va a ir a perder. Y ni siquiera le ha dado de iniciar viaje, ¿me entiende? Pero es por el hecho de ese llamado de acción de enviar la ubicación y no la dirección como tal, ¿verdad? Entonces ahí uno dice, ah, pues sí voy a ir, ¿verdad? Y van. Y eso es lo que queremos cuando se trata de puntos físicos, por decirles un ejemplo, ¿verdad? Su maybe. Sí, Lick, en cuanto a la etiqueta que usted dice de los correos, eso es bastante importante porque es como la carta de presentación de uno al escribirle al cliente, ¿verdad? Principalmente porque desde ahí puede comenzar un buen negocio. Yo tuve una experiencia con una persona, la persona es coreana,
No sé si usted se puede a la ferretería Suriza. No, no, no me suena ahorita. Ellos son coreanos, están sobre la Roosevelt, abajo del Salvador del Mundo. Me voy a entonces, fijar cuando vaya a dejar a mi hija al colegio. Sí, fíjese que este señor es coreano y el señor pues tenía un mal concepto de los salvadoreños. Entonces la cosa es de que él estaba acostumbrado que fuera su cliente o fuera usted el que le iba a dar un servicio. Tenía una práctica de tratar a las personas bastante pesada. Entonces, es de aquellas personas que dicen hasta palabras COS, ¿verdad? Entonces, pues una vez me mandó un correo bastante fuerte a una compañera que era la de compras y le dije yo a ella, ¿verdad? Déjeme platicar con él. Me dijo, es que viera, me dijo mi compañera, por más que uno lo trate, este señor le dice cosas a uno, ¿verdad? Entonces le mandé un correo formal, ¿verdad? Diciéndole que estábamos a sus servicios y que nosotros, pues nuestra idea era prestarle un servicio. Pues la cosa, para no cansarle, que me pone después en un correo, después de escribirle de una forma bien formal, me dice, primera vez que me escriben un correo formal. Imagínate. Estaba acostumbrado de que le escribían hola, ay, no, buenos días, ni siquiera estimado señor Julanito, ajá, de tal, esperando que usted se encuentre bien. El saludo cordial de la semana, desearle éxitos en su inicio de semana o del día, ¿verdad? O en sus negocios y todo eso, ¿verdad? Entonces me dice, me dice, ¿y usted quién es? Me puso él así, ¿verdad? Yo soy Julanita de tal, de la empresa tal, y mi función es esta. Pues el señor, pues al final fue bajando la guardia, al final yo lo terminé tratando. Y solo yo lo atendía a él. Después él pedía de que no lo sirviera a otra persona más, no que solo que le sirviera yo, ¿verdad? Que yo le manejara sus negocios. ¿Todo por correo, su baby? Todo por correo. Y él sabía que estaba respaldado todo, ¿verdad? Entonces, él era una formalidad con él porque a él le gustaba mucho tratar los negocios por correo electrónico, hasta que se dignó como los 2 años que me dice, venga a la oficina, la quiero conocer. Imagínese, 2 años de relación, ese es CRM. Ese es CRM. Ajá, exacto. Entonces, llegué a su oficina y ya tratamos en persona y me dice el señor, ¿verdad? Así como es en correo, así es en vivo y en directo, me decía él. Pero sí, eso abre puertas y también lo hace recomendarlo a uno con otros clientes o otros empresarios. Correcto, muchas gracias. Excelente. Bueno. Excelente, gracias. Gloria, ¿iba a agregar algo más? Sí, de que... con el tema de la Pizza Hut, trayendo a mente, ¿cómo se llama ese nombre? Pizza Hut no es un restaurante barato, pero mucha gente lo busca porque la atención, ahí la gente ve la atención desde que llega, cómo lo tratan, dicen a cuerpo de rey, ¿verdad? Entonces muchas personas, empresas como esas que no son baratas porque la comida no es nada barata, pero si ustedes se fijan siempre pasa lleno, ¿verdad? Por eso mismo, porque la atención como que hace que las personas busquen más. Dice, voy a pagar porque me atienden bien. Eso quería comentar. Exacto. Y es que eso, y mire qué bueno que lo dijo esto al final, porque justamente a eso voy. O sea, realmente si nosotros manejáramos el marketing digital de nuestra compañía o emprendimiento, llámese por medio de mail marketing, por medio de las redes, de nuestro sitio web, de nuestros chats oficiales de la marca, si lo manejáramos pensando en que tenemos enfrente a la gente, muchas cosas fueran diferentes. Pero el problema es que deshumanizamos el servicio y la atención porque lo hacemos con medios digitales. Y entonces ahí se pierde el enfoque y no entendemos realmente de qué se trata el marketing digital. Creemos que es solo, como la palabra lo dice, digital, pero ¿y la palabra marketing dónde queda? ¿Verdad? Entonces, si están juntando las dos palabras, es porque tiene que haber una relación entre ellas.
No es solo porque voy a hacer contenido digital y voy a estar contestando detrás de una computadora o de un teléfono o de un dispositivo, sino realmente porque debe de tener una relación entre ambas. Y el marketing lo dice bien cierto y bien sencillo. Es la, digamos, disciplina que estudia el comportamiento del consumidor y del mercado. Si está estudiando el comportamiento del consumidor, y sabemos que los consumidores hay una gran tipología de clientes, de personalidades, de carácter, de temperamentos, y que venga alguien y me atienda mal en la parte digital, ¿en dónde está la relación entonces? ¿Verdad? O sea, así de sencillo. Yo, miren, así lo veo, así de sencillo. A mí, cuando me dicen, hay que dar un curso de marketing digital, yo, chivo, démoslo. Y no me preocupa que no lleve mucha práctica, porque básicamente yo sé que empíricamente todos hemos aprendido a la fuerza, todos, porque lo hemos necesitado, pero el problema es que no conocemos los objetivos al final, qué es lo que realmente buscamos. Entonces, si nosotros lo viéramos, toda la parte digital del mercadeo, lo viéramos como teniendo enfrente a la gente, muchas cosas cambiaran. Entonces, y uno dice, y miren que usted se encuentra cada persona que lo atiende mal en presencial también, que usted dice, Dios mío, o sea, le pasa en el digital, le pasa en lo presencial, ay no, usted, lo primero que uno piensa es, ¿y por qué se dedican a esto? Si no le gusta la gente, no le gusta el contacto, no le gusta hablar, no le gusta interactuar, ni por medios digitales, ni por medios presenciales, entonces lo primero que uno piensa como cliente, aquí veámoslo como cliente, es, ¿y para qué te dedicas a esto? ¿Y yo qué culpa tengo que no te guste tu trabajo? Porque eso es lo que la mayoría de clientes, son frases tan choteadas que muchos clientes decimos, y más cuando hemos estudiado esta área. Ay, miren, yo que paso capacitando gente y que estudio esta área, encontrarme a alguien que me atienda mal, es que me dan ganas de darle mi tarjeta y decirle, mire, señorita, de gratis la entreno. ¿Me entiende? Porque es tan terrible con lo difícil que es tener trabajo, con lo difícil que es que las marcas vendan, o sea, porque hoy la gente cuida, y más cuando los productos no son de primera necesidad, más cólera da que no cuiden a aquel clientecillo que llega. Miren, el domingo me pasó, íbamos saliendo de la iglesia y me dice mi esposo, vamos a comprar unos dulces chilosos que le gustan a él, que son como de tamarindo, de chamoy, de no sé qué. Y nosotros los probamos porque una vez fui a Fureza y los compré y les di que probar. Y después un día casualmente hace poco encontramos un mercadito adentro del centro comercial Bambú que también los vende. Y entonces como vamos a la San Benito, a la iglesia, me dice él, pasemos comprando de los dulces de chamoy, tamarindo y no sé qué, y no sé cuál. Ah, pues pasemos y pasamos a Bambú. Y me espero afuera y entré yo con mi hija porque ese parqueo es bien complicado. O sea, aquí espérame y entramos, ¿ves? Y cuando entré, mire, tras que el mercadito, o sea, el Bambú no es que sea un metrocentro, pues es como es que, puchica, la gente que llega hay que venderle, ¿verdad? Porque no es que pase como metrocentro de lleno. Entonces, y era domingo, ¿verdad? Entonces es como llegué y había un mercadito afuera del mercadito que eran emprendedores. Pero yo iba para el mercadito oficial, el que siempre está ahí. O sea, el que es parte de que hay locales ahí. Y entré. Y me fui directo al pedazo de la tienda esa donde venden los dulces. Yo he ido a comprar en otras ocasiones, me ha atendido otra persona y pago con tarjeta y todo. Pues ese día que llegué, estaba alguien que, otra persona, otra señorita, y estaba sentada, como no tenía cliente, estaba sentada así como un poquito atrás del mostrador, en su celular, chateando. Bien galán ella, vea, chateando en el celular. Démosle el beneficio de la duda y digamos que estaba contestando mensajes de clientes, ¿verdad? Pero ahí estaba. Y entonces viene y yo dije, buenas tardes. Y me vuelve a ver, pero a mí, véanme mi cara, sí, ella en el chat, yo estoy viendo para abajo. Y me hace, buenas tardes. Y vuelve a ver el teléfono. Y, ay, miren, yo sentí una puñalada en mi pecho. Y vengo y le digo otra vez, buenas tardes. Y me hace, pero miren, me volvió a ver como... Ya le contesté, ¿verdad? O sea, solo eso le faltó decirme. Uno aprende como cliente, y más yo que capacito a esa gente a leer las partes corporales que no tienen que decir tantas palabras, ¿verdad? Y yo sentí que con ese me volvió a ver y fue como ya le contesté, ¿verdad?
y me vuelve a decir buenas tardes, pero así como, ¿qué más quiere que le conteste? ¿Verdad? Y volvió otra vez con su teléfono. Miren, ¿saben qué tuve que hacer? Le tuve que decir así, miren, vengo a comprar. Así, se lo juro. Se lo dije, vengo a comprar. Y todavía me vuelve a ver así. Ajá. ¿Cómo va? Pues dígame qué quiere. Así, se lo juro. Miren, no sé qué cara hice, que se levantó. Y le dije yo, mire, vengo a comprar de estos dulces, de chamoy, de tamarindo. Le empecé a explicar. Le voy a decir por qué le compré. Porque no los encuentro en otro lado. No sé dónde más irlos a comprar. No, porque no se los compro. Y mi esposo me estaba esperando y estaba ansioso de que le llevara los dulces. Entonces yo no le podía llegar a decir, mira, no le compré porque esa mujer más amargada. No, entonces se los compré solo por eso. Solo por eso. Gloria. Sí, gracias. Y es que yo creo que ahí no sería un marketing digital, sino que sería un marketing tradicional, ¿verdad? Porque ella está haciendo un mercadeo para que la gente llegue, porque si no va a correr la clientela o aquellos poquitos que lleguen, ¿verdad? Es como eso. Una, ¿verdad? Que es un marketing, pero no es local o cómo se le llamaría, tradicional, ¿verdad? Sí, tradicional. Es que es una venta directa. Esa es una venta directa, no es una venta online. Hay ventas online, hay ventas directas. En este caso es una venta directa presencial. Ahora, obviamente, parte de llegar es porque ya en su cabeza uno tiene que ahí venden esa marca, porque ya alguien se lo... Yo la vi porque una vez fui al centro comercial, pero después empecé a seguir la paginita y ahí está la marca. O sea, ahí está. Pero lo que dice Gloria, imagínense... O sea, el centro comercial es bien lujosito. No es que pase lleno. O sea, ese centro comercial hay tiendas de precios un poquito más altos en ropa, por eso hay pocas. Es más fuerte los restaurantes, las cafeterías y ese rollo. Hay empresas que trabajan de lunes a viernes ahí, que obviamente sábado y domingo están cerrados. Entonces, todos esos colaboradores que les pueden comprar día a día no llegan. Entonces, que a usted, a la poca persona, a la poca afluencia que llega un domingo, la trate así, dígame. Entonces esta persona no vende porque no quiere. Y eso es lo que pasa, que si yo me miren, si yo supiera dónde los puedo encontrar, me hubiera ido sin el producto. Y entonces ahí es donde dice el propietario de ese changarrito, lo que puede pensar de ver que alguien entra a su tienda y sale sin nada, si es que no venden un producto de primera necesidad. Entonces, si uno llega es porque va a comprar, no es porque se levantó con el pie de izquierdo y dijo, hoy voy a ir a con, hoy tengo ganas de ir a ver si hay o no hay dulces de chamoy. O sea, no, hombre, uno se levanta, llega hasta el punto de venta porque va a comprar, no es como voy a ir a vitrinear a la tienda de dulces. O sea, no, hombre, si es que no es zapatería al volado, ¿eh? Entonces, es como cuando usted va a un The Coffee o a un Starbucks. Si usted entra, no entra solo, voy a ir a ver el menú. No, pero usted entra porque se va a comprar un café. Entonces, y si sale sin el café, ¿quién tiene la culpa? Si uno ya sabe los precios de Starbucks y los precios del The Coffee, uno ya lo sabe. Entonces, ¿quién tiene la culpa si usted sale de esa puerta sin el café? El vendedor. Los baristas que están ahí, que no saludan, que no hacen la labor. Vaya, es como lo que dice Gloria. Usted llega a la Pizza Hut y usted sabe que le van a hacer que se siente y que compre. Si usted sale de la Pizza Hut sin consumir, no, hombre, quiten a toda esa gente de la sala porque esos son los que hicieron que usted se saliera sin comprar pizza. ¿Me explico? Lo mismo es cuando hablamos por teléfono, cuando hacemos telemarketing. Si usted llama a la Pizza Hut y el speech del colaborador, del teleoperador, es bueno. No he pasado, Magdalena. Si el speech es bueno, usted va a comprar. Pero si usted le cuelga al teleoperador y no pide nada, es porque el teleoperador no hizo más que un robot. Y no hizo empatía, no hizo relación. Entonces, cuando usted le cuelga a un teleoperador de comida a domicilio, es porque no hizo bien su labor. No, Lick, es que yo capacitaba a teleoperadores de la HAT, fíjense, un tiempo, y me decían los bichos, no, Lick, que no es eso, es que lo que pasa es que a veces gente solo llama para cotizar, solo pide precios y pregunta promociones. ¿Y usted por qué cree que las pide? ¿Por pedirlas o porque tiene hambre? No, para saber, decían, para saber los precios. No, es que le están llamando porque tienen hambre y quieren comprar barato. Va, eso no lo vamos a negar.
Pero ¿de quién depende que este no hable a otro lado para pedir promoción? De usted. Si usted le da la promoción correcta, escucha al cliente y le da la promoción correcta, ahí lo va a convencer y no va a llamar a la Telepizza, no va a llamar a la Lidercisa, ya no van a colgar, le van a pedir. Eso es lo que yo les decía, no, 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 y me neciaban, mire, que no, y que no, y que no, les hacía yo pruebas, vaya, vamos a hablar ahorita los del turno de ahorita. Y llamaba yo y le pedía, y me va saliendo uno, usted, ay, qué cólera me dio, que el que, mire, tuve suerte, que me salió uno, que cabal, para dar el mal ejemplo. Y me sale uno, me va saliendo uno con cero reglas de etiqueta, cero, cero. Miren, y yo así como, vaya, oigan, ¿cómo me quedo? ¿Cómo me quedo yo comprándole? Si no me estaba escuchando, mire, le decía yo, quiero una pizza para dos personas, que por favor, era un Viernes Santo, yo me acuerdo, que por favor no lleve carnes, porque hoy no comemos carne, porque somos católicos. Así le dije, fíjense. Entonces, quiero que me recomiende algo, pero solo somos dos, oye, dos personas. Y me va saliendo con una pizza de 16 porciones que tenía doble, que tenía salchicha, que no sé qué. Y yo, mire, le acabo de decir que no, hoy no comemos carne nosotros. Oye, es que somos católicos, entonces no escuchamos al cliente. Lo damos como por sentado de que como yo ya tengo un speech robotizado, deshumanizo y no tengo escucha activa. Entonces eso pasa también a la hora de leer un correo. Si yo en el correo estoy leyendo un correo robotizado que ni siquiera hace un esfuerzo de forjar una relación, yo le doy pasar a ese correo. Ni lo leo, pues. Miren, a mí me encantan los mailing que hacen en la universidad que yo trabajo. En la universidad que yo trabajo hay mailing internos. Y estos mailing internos, básicamente nos caen a todos los colaboradores de hora clase, los fijos, administrativos, todo, a todos. No, no discriminan que solo porque yo no soy fija no me van a caer, al contrario. Y todos los abro. Y son un montón, día a día, día a día. Pero es el asunto el que me pone. Y no porque sean institucionales, no, hombre, de que me va a estar escribiendo ahí mi jefa. No, hombre, mi jefa de cuando quiera hablar conmigo al WhatsApp me escribe de un solo. Mi jefa de la U. O me escribe a mi personal porque no se termina de aprender mi institucional y trabajo con ella desde el 2018. Pero como somos un montón de docentes, de un solo pone nuestro nombre y el correo que le salga. Entonces le sale el personal, vea si acaso. Entonces yo no abro los correos institucionales porque sean de la U y que uy, va a ser de trabajo. No, yo los abro porque el que hace el community manager de la U es un crack. O sea, pone el asunto perfecto para que a mí me llame la atención. Hasta para cuando va a dar las condolencias, miren. Hasta cuando va a dar una esquela porque falleció un familiar de algún colaborador o alguien de la empresa, ¿verdad? Y con esto del COVID pasó un montón de veces. Y hasta pone un asunto tan especial que hace que uno abra y se entere quién falleció, ¿verdad? Y dar las condolencias de vida, si se puede. Y entonces, porque lo hacen bien. Hacen esa parte de la etiqueta. Además, hay que también hablar de la perfección en la sincronización, ¿verdad? Eso es importante. Pensar detenidamente a la hora del día en que vamos a enviar también los correos electrónicos es importante, ¿verdad? No podemos estar enviando correos a altas horas de la noche que sabemos que puede despertar a alguien. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que si lo despiertan, el cliente lo abrió, pero no lo leyó porque está entre dormido. Y el día siguiente, como ya lo abrió, ya no se acordó y ya no lo leyó. ¿Me explico? Y a lo mejor sí le hubiera llamado la atención. Cuando habla, por ejemplo, de optimizar boletines informativos para dispositivos móviles, investigaciones, miren, recientes han demostrado que las aperturas de correos en teléfonos móviles es súper arriba, o sea, del porcentaje del 40%, de personas abren los correos por medio de sus teléfonos. Por esa razón es fundamental que los correos masivos estén optimizados para dispositivos móviles y para computadoras de escritorio, para que así como se puede abrir en una computadora grande, se pueda abrir en un dispositivo pequeño. Y es lo que habíamos hablado la vez pasada. El valor agregado, pues es posible que hayamos atraído de repente a clientes para que se suscriban ofreciéndoles algún tipo de valor,
ya sea una guía descargable, gratuita, un código de descuento. Adobe tenía esto, Adobe mandaba códigos de descuento en sus mailings. Entonces, después de su oferta inicial, hay que seguir ganando valor con consejos prácticos, contenido especial, mensajes ocasionales de alguna felicitación de cumpleaños, de un día, una fecha especial, deseando de repente en estas fiestas que vienen, es importante hacer mailing, porque los mailing de las felices fiestas no pueden faltar. ¿Qué vamos a generar como resultado? Un compromiso y lealtad a nuestra marca, ¿verdad? Con esto estaríamos finalizando el tema de la parte de email marketing. Dígame, Gloria. Voy a pasar lista. Dígame. Esta noche fue bien participativa. No, quería, en el caso del valor agregado, en el caso del valor agregado, digamos, como por mi trabajo, quien me refiere un cliente, se le puede dar, por decir algo, una comida o algo así, ¿verdad? Podría ser un valor agregado que nadie lo hace. Entonces, es como para que la gente que lo conoce a uno o clientes, le refieran más clientes y se van a ganar, pues, una comida, no cara, ¿verdad? Pero algo ya que llame a la acción, como usted dice, un valor agregado que no lo hace casi nadie. Prácticamente, no sé, no me he dado cuenta yo que alguien haga eso, pues, ¿verdad? ¿Sabe quién lo hace? Las AFP. ¿Quién? Las AFP, por ejemplo, okay. Las AFP Crecer, las ejecutivas. Cuando quieren que usted se cambie de la Confía a la Crecer, le dicen, ¿verdad? Y sí, que mire, si se viene con mil, le ofrecen el chorro mil estrellas, vea. Y uno dice, yo tenía una ejecutiva que me llegaba a afiliar a los niños que yo capacito, que van para su primer empleo. Yo era Confía, full Confía, desde que me acuerdo, desde Bicha, que empezaron las AFP, yo era Confía. Pero porque así me escribió alguien, ya ni me acuerdo quién. La cosa es que me dijo, cuando el año pasado me dijo, mire, si pasa todos sus ahorros, que ni son muchos, pero ella me dijo, pase todos sus ahorros, a la Crecer, me dijo, y le voy a dar un certificado de $20, me dijo, y del súper. Y yo le dije, ¿y qué tengo que hacer? Llenar tal cosa, es que, vaya, pero si viene a mi casa, porque yo chance de ir a la AFP Crecer, no tengo. Miren, aquí la tenía el día siguiente, a la Loreja, esa bicha aquí estaba, miren. Y me traía el certificado y me dijo, por cada persona que usted me recomiende que se pase conmigo, le voy a dar $20 en certificado. Vaya, está bueno, le empecé a recomendar a un par de amigas y me lo dio. Después otra vez le escribí, le dije, mire, Loreja, fíjese que ya tengo grupo y necesito, eso fue este año ya. Necesito que venga aquí, pero estoy en el centro, le dije yo, necesito que venga a inscribir a mis bichos, no sé cuántos tienen, porque yo les digo, ¿quiénes tienen AFP? Y todos dicen que no, pero como estos bichos afuera de Hacienda llenan papeles afuera del Duicentro y no se acuerdan, yo no le puedo garantizar que alguien se vaya a inscribir, pero si usted quiere, venga, miren, al día siguiente, ahí estaba, en el centro metida, a saber dónde se estacionó la pobre bicha, pero ahí estaba, había llevado todas sus herramientas y ahí y encontró de como 20, escribió como 8, imagínense. A April le dije yo mi certificadito y me dio dos me dio, o sea que por cada 4 me dio 1. Imagínense, yo, ay, lástima que no habían más porque ya estaban con la otra, ¿verdad? Y es como van empezando, no tenían ahorros como para decir, pásense, ahí es otra vuelta y los pobres bichos apenas su primera experiencia no los iban a cambiar, ¿verdad? Pero sí, hay muchas empresas que sí lo hacen, Gloria, y justo trabajan por referido. Hay hoteles, por ejemplo, que hacen fan trip y invitan a toda la gente por mailing empresarios, ¿verdad? Que han sido clientes alguna vez, individuales, que han ido con sus familias y eso, pero les interesa digamos, viene Lionel y se fue al hotel, a un hotel de playa con su esposa, sus hijos, sus familiares. Entonces viene, pero de repente investigan que don Leonel tiene una empresa, por decirle algo, y que dentro de la empresa tiene 50 colaboradores. Ah, mire qué bonito, dicen, no, hablemosle a don Leonel y digámosle que vamos a hacer un fan trip y que vaya al fan trip. ¿Qué son los fan trips? Que llegan los empresarios allá al hotel, les hacen un cóctel, les enseñan todas las instalaciones, porque solo ha ido una vez y solo conocen la habitación en la que se quedó, ¿verdad? Entonces,
le llevan a hacer un recorrido al hotel, lo llevan a que conozcan las habitaciones sencillas, dobles, las casas, las con jacuzzi, las no sé qué, y después les dan una comida especial y les dicen que elijan a la carta el plato que quieren, les dan bebidas y después los llevan a hacer un viaje de cortesía en el catamarán y los llevan a hacer todo el recorrido de las islas del estero de Jaltepeque. Y les van haciendo un tour. Miren, yo hasta me podía hacer tour antes cuando trabajaba ahí. Hoy me dice cuál isla es y no sé. Y iban y les mostrábamos toda y le hacíamos la historia de quién había muerto ahí, de cuántos habían, hasta de que Cristóbal Colón había llegado, vea. O sea, le contábamos una historia real, claro, vea. Estoy exagerando, de las islas, y la gente se sentía bien chévere, bien comprometida. Y porque eso hace, es un gancho, es un compromiso que va generando y cabal, ¿verdad? Después, lo que se buscaba con esto era que este cliente después hiciera sus eventos corporativos en la empresa, en el hotel, es decir, o sociales, pero más a los corporativos, ¿verdad? Que si les iba a celebrar, por ejemplo, cuando eran invitados directores de escuelas y de colegios, era para que llegaran a hacer todas las celebraciones del Día del Maestro ahí, ¿verdad? O las fiestas navideñas, o los aniversarios de las empresas. Y bueno, la onda era lograr que este cliente viviera una experiencia. Ahí ya no se estaba vendiendo el servicio, sino la experiencia de ser atendido como un rey un día sin pagar un cinco. Claro, había una investigación previa, porque hay un segmento. Usted no puede hacer un fan trip con cualquiera, porque es una inversión, que lo que quieren es después una conversión, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Lo mismo es en el marketing digital. Lo mismo. Nosotros buscamos que haya una conversión, ¿verdad? Les voy a presentar a continuación la parte de las métricas del email marketing para que esta es corta, esta presentación es corta. Y yo sé que algunos ya la leyeron. Aquí les voy a mostrar en pantalla. Permítanme. Bueno, antes de eso, voy a tomar asistencia, que no he pasado asistencia. Permítanme. Me van diciendo presente cuando escuchen su nombre. Ada Lizeth Granados. Presente. Ana Magdalena Alemán. Presente, Liz. Angélica Azucena. Presente. Claudia Patricia. Presente, Liz. Diego Edgardo. Presente. Eduardo López. Esther Saraí. Presente. No la mencioné, Rebeca. Ya le puse, ya se la puse. Tiene razón, me la salté. Gracias, Esther. Evelyn Janet. Evelyn Janet. Gabriela Michel. Gabriela. Presente. Okay. Gloria Antonia, ahí estaba. Ahorita ha estado participando. Henry también. Irving, ahí lo vi que iba manejando. Irving, ahí está todavía. Irving. Alexis. Presente, Lick. Vale. ¿Para dónde va tan noche? Jamie Dayana. Vengo de San Miguel. Uy, qué tarde. ¿Y para San Salvador viene? No, soy de aquí de Chinameca. Ah, vaya, ya va a llegar entonces. Jamie. A una hora de San Miguel. ¿A una hora? Sí. Pues la chacaba a la hora de clase. No, hombre, está bueno que esté conectado. Te has cuidado. Jamie Dayana, ¿está por ahí? José Adonai. Presente. José Ángel. Presente.
Kevin, Jeremías, Leonel, ahí estaba. Presente. Eso, no está. Lilian, Daisy. Lilian, Daisy. Presente, Lili. Eso, Mariela del Carmen. Presente. Maritza Yanet. Mili, Arely. Bueno, la Mili y la Lilian participaban antes. ¿Qué les ha pasado? Mili, Mili. Mili, ahí está Mili. No, no está. Norma. Presente. Roberto. Antonio. Presente. Rosa Luz. Presente. Su Maybe. Por ahí estaba. Hola. Vanessa, Beatriz. Vanessa. Xiomara, Marjorie. Xiomara, Marjorie. Jenny, Marisela. Presente. Ok, gracias. Bien, seguimos. Acá les presento en pantalla. Lick. Hola. Me escuché que me la mencionaba. Sí, la puse, ya la puse. Va, gracias. De no. A mí tampoco me mencionó. ¿A quién? Perdón. Jamie. Jamie Dayana, ¿cómo no? No me contestó, ya la pongo, sí. Ya se la pongo. Ok, no la escuché muy bien. Dayana. Ya se la pongo, no se preocupe. Por aquí está. Vaya. Bien, aquí les muestro, y sí, voy a mostrar en pantalla parte de las métricas. Vaya, acá más que todo es como para que sepan el tema de las KPI, ¿verdad? Las KPI son esenciales para seguir justamente el desempeño de los correos y detectar oportunidades de mejora. ¿Pero qué son las KPI? Pues estos son básicamente los indicadores de medición. Es lo que significa indicador clave de desempeño o medidor de desempeño. Hace referencia a esta serie de métricas que se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia y la productividad de las acciones que se lleven a cabo en un negocio con el fin de poder tomar decisiones y determinar aquellas que han sido más efectivas a la hora de cumplir con los objetivos marcados en un proceso o proyecto concreto. Miren, el tema de las KPI es súper extenso, o sea, las KPI no solo son para medir correos, sino también se puede hacer de repente indicadores para medir llamadas, ¿verdad? Indicadores de desempeño de un colaborador también, dependerá de los objetivos que quiero alcanzar. Basándonos en la parte de email marketing, estamos hablando de los KPI para medición de correos electrónicos, ¿verdad? Los KPI también son conocidos como indicadores de calidad o indicadores claves de negocio que pueden ser utilizados y aplicables en cualquier área de negocio y sector productivo, aunque son utilizados de una forma muy habitual en el marketing online, justamente porque ayuda a medir. Miren, nada que no se mide no se controla. Si no hay medición, no hay control. Y si no hay control, no hay cumplimiento de objetivos, no hay cumplimiento de metas, las proyecciones van en el aire, uno va a cualquier rumbo y al final es, uy, ¿por qué no cumplí las metas? Por eso, porque no tenemos indicadores de medición. El objetivo último de un KPI es ayudar a tomar mejores decisiones respecto al estado actual de un proceso, proyecto, estrategia o campaña y de esta forma poder definir una línea de acción futura. ¿Qué significa? Si usted tiene objetivos y tiene indicadores y como hay una medición, una evaluación, uno proyecta, ¿verdad? Hasta que, en qué momento voy a hacer las primeras revisiones. Entonces, ¿qué le permite esto? Que usted se dé cuenta si va por buen camino o va por mal camino. Y que a tiempo haga los cambios oportunos, no cuando ya está en el cierre de mes o a final de año, ¿verdad? Revisando las proyecciones. Ahora, ¿por qué se utilizan los KPI y qué ventajas ofrece? Permite obtener información valiosa y útil, medir determinadas variables y resultados a partir de dicha información, analizar la información y efectos de unas determinadas estrategias, así como las tareas que se utilizaron para llevar a cabo estas mismas, comparar la información y determinación de estrategias y tareas efectivas y tomar decisiones oportunas, que eso es lo que deberíamos de hacer, ¿verdad?
tomar esas decisiones oportunas para cambios. Si es necesario que cambiemos, pues cambiamos, pero oportunamente, no cuando ya estamos viendo que ya no cumplimos, que ya no dimos el número, que no entregamos a tiempo. No. ¿Qué ventajas ofrecen la práctica de la utilización de KPIs? Una medición mucho más sencilla, objetiva y fiable, que le va a dar resultados, multitud de herramientas analíticas y determinar los resultados para una acción o estrategia completa. Algunas de estas grandes ventajas son las que nos ayudan a que nosotros llevemos un control. Los KPIs en gran medida, gracias a la mejora de las nuevas tecnologías de la información, por ejemplo, los Big Data, que son las bases de datos, sistemas de automatización y computarización de datos, ofrecen frente, digamos, a los canales tradicionales en los que cuantificamos de determinadas cuestiones. Puede ser de repente tedioso y complicado, pero una medición mucho más sencilla, objetiva y fiable me va a dar mejores resultados. Entonces, actualmente, por eso existen una multitud de herramientas analíticas que están especializadas, que permiten medir todo tipo de KPIs en cualquier sector o en cualquier actividad y conocer así una mayor cantidad de datos objetivos sobre aquellos que se quieren cuantificar, ¿verdad? Normalmente este tipo de herramientas están bien enfocadas para su uso en un campo de acción concreto, por lo que siempre vamos a utilizar los KPIs más oportunos y adecuados en cada caso, lo cual va a facilitar enormemente el trabajo, ¿verdad?, de las elecciones de los KPIs, la localización de datos objetivos, que sean medibles y relevantes para aquellos que se quieren medir, y obtención de información sintética sobre aquellos que se quiere determinar. Entonces, dele, Roberto, ya con esto cerramos. Entonces, ¿cuál es el método que se recomienda cuando hablamos de KPIs? El método SMART. Se los dejo de tarea. Busquen qué es el método SMART y lo vemos mañana. Y nos vamos a quedar en esta parte donde hablamos ya de los KPIs, que no solo nos permiten determinar los resultados para una acción o estrategia concreta, sino que además ofrece una visión global de la situación en la que está la empresa o el negocio y facilita, ¿verdad?, la determinación de esos puntos fuertes y débiles para poder ver cuáles son los aspectos de mejora para nuestro negocio, para nuestros proyectos, para nuestro emprendimiento, ¿verdad? Nos vamos a quedar ahí en la lámina 4 y mañana vamos a ir viendo cómo elegir los KPIs oportunos para las estrategias de marketing, qué características debe reunir un marketing KPI, qué tipos de KPI también se pueden utilizar en estrategias de marketing online, y vamos a ir cerrando con cómo utilizar y elegir los KPIs en marketing más oportunos para medir estrategias online y las métricas esenciales para tener en cuenta, y con eso cerraríamos el tema de las métricas para que podamos empezar con la propuesta de valor, ¿verdad? Por temas de tiempo, nunca me alcanza la hora a mí con ustedes, pero eso me gusta porque participan. Así que nos vamos a quedar hasta aquí. Ay, no puedo cerrar aquí esta cosa, ahí está. Nos vamos a quedar hasta aquí por tiempo, pero les agradezco mucho la participación de este día en clase. Estuvo muy interesante todos estos comentarios. Yo sé que es bien difícil que el tema de las etiquetas lo pasemos rápido, porque la verdad es que son más entendibles con ejemplos, ¿verdad?, reales. Así que nos vemos mañana, siempre puntualitos a las 8:10. Pasen feliz noche, se cuidan y que descansen. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Hasta luego, cuídense. Feliz noche. Feliz noche.